Mi nombre, bueno, es Mario Villalba, así como me presentaron. Hoy voy a hablar de un tema que me apasiona, que básicamente es cómo transitamos de la ciudad que tenemos hoy a una ciudad sustentable. El tema, claro, el tránsito de la ciudad sustentable. Y es un tema, estoy tan apasionado por ese tema que decidí transportarme hoy a Gramo en un medio sustentable. Y le cuento que mi casa es cerca de Ñeguazú y tengo que hacer la vuelta otra vez después de Gramo. Pero también quiero desafiar a los que quieran con un proyecto personal que tengo que es como el regalo que les quiero hacer a la Madre Tierra, que es el 22 de abril, es el Día Internacional de la Tierra. Y antes del 22 de abril quiero hacer un regalo de ir con un grupo de personas que se quieran sumar a recorrer varias ciudades de Paraguay llevando el mensaje de construir ciudades sustentables. Entonces, el que se quiera sumar, después hablamos y vamos a llevar ese mensaje a todo el país. Es un sueño personal que tengo y bueno, arranquemos y empecemos a preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo transitamos de la ciudad que tenemos hoy a la ciudad sustentable? Y es importante pensar en las ciudades porque algo que me apasiona, porque tenemos que estar preparados para lo que se viene. Las Naciones Unidas estiman que para el 2050 seremos 9 billones de personas en el mundo y el 70% va a vivir en ciudades. Tenemos una posibilidad demasiado importante de transformar la vida de mucha gente que va a vivir cerca, van a ser todos vecinos, por lo menos. Y en el 2025 ya el 70% de la población paraguaya va a vivir en ciudades o zonas urbanas, ¿sí? Entonces, cuando más se mecaniza el campo, todas las personas que van a venir a las ciudades, tenemos que ver cómo hacemos que la vida de las personas sea de lo mejor posible y cómo aseguramos que en ese espacio que vivimos se pueda respirar un aire limpio, se pueda respetar los recursos naturales. ¿Y qué es una ciudad sustentable? Porque, como me presentaba hace rato, o sea, como recorrí demasiados países, distintas ciudades, y vi mucha experiencia. Hoy tengo 26 años nada más y tengo mucha pasión de ver cómo transformamos nuestra ciudad, porque hay mucho lindo que se ve por todos lados. Y yo, o sea, tengo este dilema, ¿verdad? Quiero vivir en una ciudad sustentable, pero el detalle es que también quiero vivir en Asunción, bueno, en una ciudad en Paraguay. Entonces no tengo otra que trabajar para eso, para algo que me apasiona. Y bueno, más allá de todo lo que haya estudiado, de repente dije, bueno, ¿qué es lo que yo creo que es una ciudad sustentable? Y para mí es esto, es un proyecto que consiste en cuatro áreas fundamentales. Primero que nada, la base tiene que ser un proyecto democrático, porque si vamos a construir una ciudad, todos tienen que estar incluidos. Tiene que estar incluido Juan y el otro niño, tienen que estar incluidos los jóvenes, los adultos, las personas de la tercera edad. Todos tienen que estar incluidos, de distintas clases sociales. No podemos tener una visión elitista de que un grupo nomás decida cómo va a ser el futuro de la ciudad. Y esa es la base, generar esos espacios para ir construyendo la ciudad sustentable, ese es el número uno. Y también es un proyecto social y económico, y puse social y económico porque a veces yo no entiendo por qué se divide, ¿verdad? Cuando se habla de desarrollo sustentable se pone económico, social y ambiental, pero no sé, juntar plata, por juntar plata yo no lo veo, sino que el rol económico de toda ciudad tiene que ser generar un valor social. Ahí ya vemos cómo distribuimos eso, y eso tenemos que construirlo juntos. Pero tiene una dimensión social y económica que todos tenemos que tratar. Que si hay acá 520 mil habitantes en Asunción, asegurarnos que esos 520 mil habitantes tengan un mínimo de calidad de vida que incluya educación, salud, servicios básicos y la posibilidad de ser mejor cada día. Aparte, hay un proyecto ambiental. Paraguay es uno de los países con la mayor producción de energía hidroeléctrica per cápita en el mundo. Nosotros deberíamos tener nuestra energía, debería basarse exclusivamente en energía renovable y energía limpia. Y podemos hacerlo eso, porque eso va a generar un impacto importantísimo en el medio ambiente. Y aparte tenemos que asegurarnos que las ciudades donde vivamos tengan aproximadamente un 50% de naturaleza y un 50% de urbanización eficiente. Porque tenemos que
saber que somos parte de una diversidad y no estamos solamente nosotros los humanos acá. Hay millones de especies que también se merecen una calidad de vida. Y lo siguiente es también un proyecto espiritual y cultural. O sea, nosotros tenemos que tratar acá que los países, los curas, digamos, líderes de distintos grupos religiosos y todas las personas tengan la sustentabilidad como sea la base de todo. Y tiene que ser un proyecto cultural y espiritual, porque lo que yo sueño es que cuando uno venga a Asunción o cualquier ciudad donde yo viva, la gente respire sustentabilidad, la gente se contagie de conversaciones, de que la gente constantemente quiere ser más sustentable personalmente y lograr que la ciudad sea más sustentable. Y una ciudad sustentable, si queremos ser una ciudad, vamos a un sector, ¿verdad? Vamos a lo individual, a lo sectorial, vamos a lo material, lo autoritario, lo elitista, lo comercial, lo consumista. Pero si queremos una ciudad sustentable, tenemos que cambiar de esos paradigmas, ir a lo social, de lo material, o a veces digital a lo natural. Y lo digital, o sea, yo estoy de acuerdo con lo digital, o sea, yo tengo una novia que viene de Estados Unidos y Skype me ayuda muchísimo. Pero también a veces no hay que encerrarse en lo digital y lo material y volver a la naturaleza, las cosas que a muchas generaciones le hicieron felices. Y también construir esa ciudad de manera democrática y tener objetivos espirituales asociados a la sustentabilidad. Y acá a veces hay como esa división, ¿verdad? Entre que está la ciudad acá y la naturaleza acá, pero tenemos que tratar de juntar esas dos cosas. Nos gusta la ciudad, disfrutamos, los perros disfrutan. Y hay imágenes lindas que nos hacen sentir orgullosos ciertamente de la ciudad, pero no hay que dejar de lado que hay también imágenes que, ¿verdad? Que no hacen a una buena ciudad. Y a veces a mí me cuesta encontrar estacionamiento muchas veces, porque a veces me voy a un hotel, quiero que me voy al valet parking y no me dejan usar el valet parking, me dicen estacionar por el árbol. Me voy a un shopping y me dice, no puedes estacionar por el árbol porque hay un estacionamiento especial para bici y motocicleta. Y así, ¿verdad? Entonces, tenemos que diseñar la ciudad para que uno fácilmente pueda ser una persona sustentable. Y esto es importante. Si tratamos la ciudad tal como es, la haremos peor de lo que es. Pero si la tratamos como si fuera lo que debería ser, la llevaremos a donde nunca fue. Y no sé quién escribió, es una frase anónima que encontré, pero me gustó mucho porque no importa quién dijo, sino la sabiduría que tiene esa frase. Y yo creo que tenemos que empezar a pensar en la ciudad, no la que tenemos ahora, con lo bueno y lo malo, sino pensar en cuál es la ciudad que queremos acá los habitantes de Asunción, y si viene Encarnación también lo mismo. Pero tenés que estar en ese lugar donde estás construyendo la ciudad. Y para mí es importante que para lograr eso tenemos que cambiar de paradigma. Parece que tenemos como un chip, ¿verdad? Que es el paradigma automatizado, ¿verdad? Que nos pusieron que las cosas son nomás lo así, que de que, bueno, irte a la escuela, al colegio, a la universidad, después conseguirte un trabajo, después una familia, después conseguirte ahí un auto o antes, y después te vas y comprando cosas, logras la felicidad, y después, claro, de un año tenés que comprar nuevas cosas, porque, bueno, ya son obsoletas las cosas que compraste recién, y tenés que seguir comprando felicidad. Y eso no nos lleva a una ciudad sustentable, porque no se tienen en cuenta el impacto social y ambiental que uno tiene en ese estilo de vida. Entonces, para cambiar de eso, tenemos que cambiar mentalmente. O sea, después vamos a hablar de los proyectos y cuánto presupuesto hace falta, pero primero tenemos que cambiar el paradigma de cómo pensamos. Cuando logremos eso, el resto viene solo. Y cambiar el paradigma del automatizado al ecológico, ¿verdad? Ir con la lógica eco, ¿verdad? Que básicamente es pensar que somos parte de una diversidad, pensar que no vamos a sobrevivir como especie si seguimos de la manera que seguimos, ¿verdad? Que no hay que dar muchas vueltas, hay que empezar nomás a trabajar para ser más sustentables. Y hay muchos ejemplos, podemos hablar de un montón de ejemplos, solamente quería traer aquí algunos. Por ejemplo, el primer ministro holandés que se va al trabajo en bici, se puede, o sea, así, nadie puede tener excusa que no puede ser un poco más sustentable. Y cuando se prioriza lo público se llega más rápido, como puede ver en esa imagen. Yo espero que el Metrobús surja y que sea una
un proyecto que salga. No puede ser que en 24 horas cambiemos de presidente y nos tarde como 2 años implementar una ley así, ¿verdad? Y en Paraguay, en un momento hubo gente, que guaraníes y españoles jesuitas, que dijeron: vamos a apostar por una utopía en el país. Y trabajaron y duró 160 años en 30 pueblos distintos, o sea que se pudo. Y ahora necesitamos nuevos héroes hoy que puedan ponerse en el pecho la S de la super sustentabilidad, ¿verdad? Y transformar el país hacia una realidad mucho más sustentable. Y nada más les quiero dejar con eso. Les animo a que sean héroes, les animo a recorrer el país contagiando este mensaje de ser más sustentable. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio.